¿Existe una cuestión de género que dificulta la carrera científica de las mujeres investigadoras? La respuesta parece ser que es que sí, si atendemos a los datos que proporciona la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Y estos datos lo que muestran es que hay muy pocas mujeres que ocupen puestos de alta responsabilidad en ciencia. Para reflexionar sobre este punto, hoy conversaremos con Nuria Flames, que es neurocientífica, con Emilia Batallana, que es bioquímica, y con Consuelo Guerri, que es patóloga celular. Vamos a aprovechar su presencia en el Museo de las Ciencias de Valencia con motivo de la celebración del 38 Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Vamos a escucharlas. Creo que la discriminación por género en la ciencia, como en todos los ámbitos de la vida y en todas las profesiones, es un hecho. No creo que nadie pueda cuestionarlo de una manera fundamentada, que hay una discriminación por género. ¿De dónde procede esa discriminación y cómo se articulan los mecanismos que la provocan en el mundo de la ciencia? Es una pregunta muy difícil de responder, al menos desde mi punto de vista. Y eso es porque en mi caso y probablemente en el de todas las científicas de mi generación o posteriores, no las de hace 200 años, si se nos pregunta si hemos sufrido discriminación en el entorno de nuestras instituciones o con nuestros colegas directos o indirectos o incluso en el ámbito social en el que nos movemos, seguramente todas diremos que no. Que no nos hemos sentido discriminadas ni por nuestra universidad, nuestro centro, ni por nuestros compañeros de trabajo varones, ni muchísimo menos, ni por la sociedad, donde se nos mira con mucho respeto y admiración a las mujeres, a las superwoman estas que sabemos hacer todo a la vez. Entonces, si no percibimos esa discriminación, no la percibimos, pero sabemos que es real, ahí hay un problema. Yo creo que ya se ha dicho aquí, no se sabe por qué pasa, pero la realidad es que pasa. Y yo lo noto mucho que pasa, pues no sé lo que pensaréis los demás, lo noto mucho en una cosa que a mí me llama la atención, y es que yo me he pillado a mí misma muchas veces a lo largo de mi vida dando explicaciones a alguien de algo que en mi diario personal figura que yo no tengo que justificar. Y sin embargo, lo justifico, sin que nadie me lo pida. Entonces yo creo que esa es la evidencia más clara de que sí que hay discriminación, aunque no sepamos por qué ocurre. Yo no la noto en nadie en concreto, en nadie directamente, en ninguna actitud concreta hacia mí, pero sí que lo noto en que hay cosas que me siento obligada a justificar y que seguramente muchos varones no justifican porque no es necesario. Entonces, esa es mi opinión, que sí que existe y que, aunque no la notemos directamente en hechos concretos, los datos son abrumadores y la actitud de las mujeres muchas veces ante nuestros compañeros o ante la sociedad yo creo que lo pone en evidencia. Yo nunca he sentido discriminación por razón de género. Me gustaría pensar que es quizás porque soy la joven de las nuevas generaciones y que eso está reflejando que hay cosas que están cambiando, pero realmente, bueno, he tenido colegas hombres, colegas mujeres, nunca he sentido que se me escuchara ni más ni menos por quién era. Lo que sí que he notado es que muchas veces, o en compañeras más o menos de mi, cuando yo era postdoc y estábamos en esa transición, era una conversación muy común entre compañeras mujeres decir, sabré hacerlo, valdré, es que no sé si puedo. Y con mis compañeros hombres era curioso porque casi que ni se lo planteaban, ¿no? Para ellos era, no, yo voy a montar mi laboratorio. Y, pero ¿por qué no vaya a valer? O sea, si he hecho un doctorado bien, un postdoc bien tal, pues ahora me monto mi laboratorio y tal y cual. Entonces, yo creo que también un poco de reflexión habría que hacer de las mujeres, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en romper estas diferencias de género que claramente hay, pero no podemos estar pasivamente ahí, o sea, y hay veces que cuesta, y luego también es otra cosa, que a lo mejor pues hay muchas mujeres que no quieren eso, pues es respetable. Otra cosa sería el considerar qué razones sociales o sociológicas hay de fondo de qué hace
que hay un porcentaje mucho más alto de mujeres que de hombres que no quieren progresar más allá, ser jefas o ser jefes de departamento, etcétera, ¿vale? Pero si no quieren, pues no quieren. Es un poco, me ha gustado mucho cuando Capitolina hablaba del buen científico como la persona abnegada que trabaja 48 horas al día, ¿no? A mí me pasa que yo últimamente digo, es que no trabajo lo suficiente, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tienes ese concepto de que para ser un buen científico tienes que echarle horas a mansalva. Pero ¿qué pasa? Que otra cosa es la conciliación, y voy a acabar ya, la conciliación familiar, y se ha hablado de la maternidad y la carrera científica. Pero más que la maternidad, para mí, o sea, es la conciliación familiar y la carrera científica. Entonces, yo nunca he sentido discriminación por género y durante toda mi carrera, pues, las cosas han ido bien. El cambio más grande ha sido la maternidad. Tengo dos hijas, una de 4 y otra de 2, y claramente ahí hay un antes y un después. ¿Pero por qué? Porque es que realmente, o sea, también uno tiene una responsabilidad cuando tiene hijos. Entonces, si los tengo, no es, o sea, está muy bien el apoyo de las niñeras, de las guarderías y tal, pero es que si los he tenido, también es para estar con ellos. Entonces, de repente te encuentras que tenías un trabajo al cual le dedicabas 14 horas al día, o 12, o 10, y ahora tienes dos trabajos a los cuales te gustaría dedicarle 14 horas al día, que es tu trabajo en el laboratorio, que te gusta mucho, más tu familia, que también te gusta mucho, ¿no? Y esa es la dificultad. Entonces, al final dices, pues genial, ahora me siento mala madre y mala científica, porque lo hago mitad y mitad, ¿no? Pero es, yo no sé, yo creo que es también cambiar un poco esos conceptos. Entonces, claramente yo ahora no trabajo tantas horas como trabajaba antes, porque tengo mi segundo trabajo, que es la familia. Y eso también, aquí también se ha hablado, José Pío lo ha hablado, es la pareja. En mi caso ha sido relativamente fácil porque, lo que decía, ayuda a tener una pareja científica o no. No sé si ayuda. Lo que sí que ayudaba en mi caso era que la situación era tan igual que era muy fácil ver si la situación estaba equilibrada o no. Mi marido y yo, los dos, hicimos un postdoc en el extranjero. Volvimos a la vez a empezar nuestro laboratorio y nuestra primera hija nació unos pocos meses después. Entonces, obviamente yo me quedé embarazada, no él. Yo parí, no él. Pero es que luego ya está. O sea, luego 50% de los genes son de él y 50% de los genes son míos. Entonces, las tareas se reparten igual. Porque tenemos un trabajo que da flexibilidad a, no, hoy tengo que salir antes porque tengo que recoger a la niña del colegio, ya trabajar en casa, o se ha puesto mala, me quedo yo, te quedas tú. Entonces, para mi carrera científica, el antes y el después de la maternidad ha sido clave, porque no puedo dedicar tantas horas al trabajo como dedicaba antes, pero es que para mi marido ha sido igual. Entonces, ya os digo, esta es mi experiencia personal, que puede ser una excepción o una regla. Pero yo creo que ahí mis dos puntos principales serían: las mujeres también tenemos una responsabilidad muy grande en romper esas diferencias en los porcentajes, y que no es tanto el género como conciliar familia y trabajo, y el considerar que tiene que estar la cosa más equilibrada. Bueno, pues yo viví una época que realmente yo empecé por hacer, bueno, terminé mi carrera hacia el 73-74, fui a Estados Unidos. La verdad es que en aquellos momentos, o sea, bueno, pues yo me acuerdo cuando fui a Estados Unidos, que me casé, o sea, me tenía que dar permiso mi marido o mi padre, yo no podía salir. O sea, ha sido un cambio tan grande que bueno, pues todo ha ido paralelo. Entonces, yo tuve la suerte de que estuve con el profesor Grisolía, Vicente, que, bueno, estoy casado con Vicente, con el presidente del Congreso de ahora, pero bueno, el Congreso es un Congreso, yo también, ahí voy yo. Realmente una cosa que me ayudó mucho es que nada más llegué y dije, no, marido y mujer no pueden trabajar juntos, él a un laboratorio y tú a otro.
Yo no tengo ningún trabajo con él, es curioso, somos científicos, bioquímicos. Entonces, bueno, la primera fue coger tu responsabilidad. O sea, yo puedo hacer esto, y el postdoctoral siempre cuando llegas es malo, porque llegas como, bueno, en aquel momento pues hay otros niveles, llegas como, si no supieras bastante, tienes que estudiar y tienes que empezar a hacer investigación. Entonces, la verdad es que fue duro. Pero bueno, me dio una cierta independencia y no tuve ninguna discriminación, en absoluto. O sea, a mí me tenía la misma responsabilidad de obtener resultados como tenía un hombre. O sea, que en ese sentido tuve la suerte. Una cosa muy curiosa, cuando dice de tus compañeros o no tus compañeros, una cosa muy curiosa, que yo a veces la pienso y a veces se lo he comentado a Nuria ayer, tuve cosas curiosas en aquellos momentos. Vamos a ver, yo empecé, bueno, venimos de Estados Unidos, llegamos. Claro, yo llegaba a mi tema. Una cosa curiosa cuando llegué es que, excepto algunas mujeres, casi todos los matrimonios, ella trabajaba y él era el que iba a los congresos. O sea, siempre había muchísimos matrimonios donde ella era la que trabajaba. Claro, eso me dijo, cuando iba a congresos había momentos que yo era la única mujer de cosas especiales. Yo trabajo en cosas de alcohol, de investigación de alcohol, y hubo congresos que, bueno, habíamos una o dos mujeres en aquel momento, pues a lo mejor éramos 100 personas, y no es porque seguro que las mujeres eran las que trabajaban, pero bueno, yo iba como responsabilidad mía, era muy joven. Entonces me pasaron cosas curiosas, por ejemplo, decir con eso, oye, tú estás casada, sí, llevas anillo, ¿y cómo es que tu marido te deja venir? Por ejemplo, esto me lo preguntó un americano. O sea, yo me llamaba, no sé si Vicente lo sabe, fue muy curioso porque esto hablando, os lo digo porque, bueno, hasta aquí ni se ha enterado, pero bueno, estas cosas me tomaban, bueno, otra cosa que me pasó, que me puso en el 79, me acuerdo que llegué a un congreso, también de estos, bueno, no eran tan grandes como ahora, de una temática, y me acuerdo que yo estaba muy nerviosa, era muy jovencita, pues tenía pues, 29 años, 30 años, y me invitaron. Y bueno, fui yo, y me acuerdo, pues éramos dos o tres mujeres, y me acuerdo que presenté unos datos muy novedosos. Estaba en aquel momento trabajaba en hígado, el jefe del Mount Sinai, que era un judío, se llamaba Charles Lieber. Entonces era el big boss, el gran jefe. Yo, bueno, era una estudiante, bueno, ya postdoctoral, claro, ya empezaba a tener yo mi tema por mí misma. Y me acuerdo que presenté unos datos, que él me preguntó una cosa, porque eran muy novedosos. Y ya por donde el año siguiente tenemos otra cosa, y él presenta los mismos datos en una conferencia plenaria, como de él, que había sido... la novedad. Yo le pregunté, me acuerdo, yo casi la voz temblándome, ¿estos son los primeros datos que ha dado? Y dice, sí, son originales míos. Bueno, él me había preguntado. Entonces ya cuando se retiró, me acuerdo que me acerqué yo y le digo, mire, usted no se acordará de mí que el año pasado yo le pregunté, presenté estos datos. Entonces ya me echó, la respuesta fue la siguiente y entenderéis por qué me puse negra. No voy a acordarme de una chica tan guapa como tú. So nice as you. O sea, ¿entendéis? O sea, ¿entendéis el ambiente? O sea, me echó al hígado. Entonces dije, mire, le estoy hablando de ciencia, ¿vale? O sea, para que veáis que estas cosas, en un ambiente que no te tomamos como científica, yo pensaba, ¿seré porque soy joven o es porque soy mujer? Y entonces a mí, bueno, años más tarde se lo recordé. Y ha fallecido, hace dos años falleció. Entonces, claro, era una chiquita joven, era chica. La gente muy grande, pero no tomaba como científica, cosa que sí que le interesaron, pero después él lo dio, menos mal que lo había publicado yo, pero claro, él era un big boss y había publicado una revista mucho mejor que yo. Y le dije, estas cosas me pasaron. Es una cosa curiosa que esto yo creo que se ha superado. O sea, bueno, después otra cosa que me pasó también, en los años 80, 81, un canadiense me escribe una carta y me dice que quería hacer un año sabático conmigo, y era joven todavía, por día, a lo mejor 32 años. Y entonces, bueno, tengo una hija, la tuve tarde, o sea, que todavía no había nacido mi hija. Y me acuerdo que, bueno, pues yo en aquel momento no había internet. Cuando se llamaba Melvin y yo me voy al aeropuerto a esperar a ir a la mujer, y venía un año de año sabático conmigo. Vale. Y me ponían el tema que querían hacer, yo trabajaba en un tema, bueno, que había publicado bastantes cosas. Y entonces me voy al aeropuerto con mi cartel, doctor Melvin Lee, y entonces se me acerca un señor mayor, y no sabía cómo era, con la mujer, entonces se me acerca el señor y me dice, yo le digo, y se acerca, y dice, Melvin Lee, digo, usted es el doctor, me dice, ¿es usted la secretaria del doctor Gerry? ¿Sabe? Entonces yo me quedo así, digo, no, soy Consuelo Gerry. Entonces se quedó blanco y la mujer.
Entonces, claro, ya me los llevo en el coche y me dice, yo digo, ¿cómo esperaba usted cómo era? Y dice, pues mire, como ha publicado bastante de los últimos años, los que publica son hombres, entonces pensaba que era un señor y mayor. Y después ya me hizo el razonamiento, que bueno, a lo mejor porque me llevaba una O, a veces consuelo, porque claro, muchas veces los trabajos científicos son Guerri. O sea, no, vamos, no pones C el apellido, pero no pones nada más, ¿sabéis? Hombre y mujer, yo lo entiendo, pero claro, pensaba un señor y mayor. Me ve una persona no muy mayor, y además fui al aeropuerto por ellos con un cartelito. Y entonces, pues bueno, estas cosas me han pasado en los años, sí, en los años 80. Yo creo que poco a poco esto se ha ido superando. Por supuesto, desde el 2007 somos muchas cosas paritarios. Todavía hay discriminación. Y es verdad que no lo he notado mucho, porque fijaros, a nivel científico, en los trabajos no sabéis si somos mujer, porque es el apellido. Pero, por ejemplo, una cosa importante también. Me acuerdo que cuando me dijeron lo de tu marido, y tu marido te deja venir, me puse negra, ¿veis por qué? Les dije, vosotros son los machos que defienden los españoles, son los más retrógrados, los americanos y los europeos. Yo os diré por qué. Yo no conservo mi nombre como científica y estoy casada, ¿vale? Y vosotros no. Las científicas se tienen que cambiar el nombre. Entonces, ¿qué me decís? Que tenéis que hacer papeles. Yo soy Consuelo Guerri, y Consuelo Guerri, me da igual que sea que casada que no. Vosotros, una científica, lo conoces, no sabes si es hombre o mujer, pero tú la conoces por el nombre. Y se cambia y dice, ¿esta persona quién es? A veces se lo conserva con el middle name. O sea, vamos a ver, ¿quién es el retrógrado aquí? Seis vosotros, no en España. O sea, estas cosas a mí, jovencita, me sacaban de quicio. Estas cosas me sacaban de quicio. Bueno, da igual, estas son cosas, anécdotas que recuerdo cuando he leído estas, de tus colegas o de tu... Bueno, pues yo, personalmente, la verdad es que no he tenido ninguna discriminación, pero es verdad que estas cosas que pasaban en los 80 ya no pasan. Es verdad que una cosa que tú has dicho, que los chicos siempre están muy seguros de sí mismos, no es la educación, las hormonas que tienen más testosterona. Por ejemplo, lo que tú dices, yo dudo si voy a hacerlo bien. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Estados Unidos, digo, lo haré bien, pero claro, el responsabilizarte de una línea de investigación y tener becarios, pedir proyectos, es posible hacer una tesis. Yo podré, pues yo, o sea, es verdad que las mujeres dudamos más, que los hombres lo tienen hecho, igual fracasan antes que tú. Pero las mujeres lo dudamos más, posiblemente porque seamos más perfeccionistas, porque tengamos menos testosterona, no lo sé. Pero es verdad que dudamos, ¿vale? Dudamos. Y tenemos que tener más fuerza y demostrar que somos mejores que los hombres. Eso también os lo digo. A nivel científico, yo he tenido que esforzarme mucho, por compites con gente de Estados Unidos, para decir, yo esto lo demuestro antes que vosotros, y soy buena, y no me chafáis. Y reivindicarme, y ahora a mí no me da miedo. Cuando era jovencita, sí, y así todo, yo con mi voz temblorosa a Charlie Weber le repliqué, pero yo ahora no me da miedo. Pero posiblemente seamos más, tenemos que tener más seguridad en nosotros mismos, y cuando somos jóvenes, los chicos inicialmente ya tienen seguridad en sí mismos, no lo sé por qué. Y esto es una cosa que de dudas, las chicas dudamos, yo también dudé, ¿vale? El argumento de que por naturaleza femenina nosotras somos menos competitivas, prestamos más interés a otras facetas de nuestra vida y entonces nos autoexcluimos de la lucha. Bien, yo creo que eso es una falacia absoluta. O sea, en mi opinión eso es absoluta mentira. Puede que haya algunas mujeres, científicas me refiero, que después de la tesis o después de la estancia postdoctoral se lo piensen y digan a mí esto no me interesa y me voy. Y es respetabilísimo, como ha dicho Nuria, me parece fantástico que una mujer decida hacer eso. Pero yo creo que la inmensa mayoría de las mujeres científicas que intentan continuar en su carrera y no llegan a los mismos sitios que sus compañeros hombres, no es por eso. No es por eso. Yo creo que hay muchas mujeres que son igual de competitivas que los hombres. Exactamente igual, por lo menos yo me considero igual de competitiva. Y simplemente lo que pasa es que llega un momento de tu vida, como Nuria ha descrito perfectamente, en la que ahora tengo 2, 3, 4 o 5 trabajos. Y resulta que todas esas facetas de tu vida te interesan por igual. Y lo digo porque para mí una de las claves, para las jóvenes, es que no tengo que pensar que ahora hago igual de mal esas dos cosas. Lo que hay que pensar es que ahora hago 2 cosas muy bien. Antes hacía una y ahora hago 2. Muy bien quiere decir no igual que hacía antes solo una, porque no tengo las 18 horas.
Pero si hago 9 y 9, hago dos cosas muy bien a 9 horas cada una. Yo creo que eso es clave. Entonces, eso es mentira. Yo creo que sí que nos gusta competir y nos gusta llegar a puestos de responsabilidad y nos gusta dirigir grupos de investigación. Simplemente nos gusta competir en igualdad de condiciones, que no siempre es posible, ¿vale? Y no poniendo inmediatamente por delante la faceta profesional. Yo la quiero al mismo nivel que mi familia o que mi lo que sea. Y eso es lo que es difícil, eso es lo que es muy difícil. Pero no es porque no seamos competitivas. Por lo menos yo creo que muchas de las que estamos aquí, claro que somos competitivas. Y nos interesa no más el trabajo que la familia, ni más la familia que el trabajo. ¿Eh? Las dos cosas. Hay un poco, yo creo, en alguna gente muy joven, digamos, se está poniendo un poco de moda el que lo de la superwoman que hace unos años era lo que había que ser, ahora al revés, ahora no hay que serlo. Ahora no se debe ser superwoman. Yo creo que en el equilibrio está la clave y obviamente le tienes que poner mucho esfuerzo a todo, al trabajo, a la familia, si quieres que vaya bien, pero yo no creo que sea una cuestión de que somos menos competitivas o que muchas se autoexcluyen. Habrá alguna que se autoexcluirá, pero yo creo que la inmensa mayoría no es autoexclusión, es una exclusión por dificultad de todas esas cosas que queremos hacer medianamente bien, conseguir hacerlas. ¿Me dejas hacer un apunte más? Bueno, no sé si soy la única calificada de exitosa por nuestro moderador que no está casada con un científico. Yo no pensaba hablar de mi situación concreta, pero ya que ha salido lo digo. Mi marido es mecánico, es responsable de mantenimiento de una empresa con un horario muchísimo peor que el mío. Él llega, sale de casa antes que yo y llega después que yo, todos los días de nuestras vidas, y además no tiene libertad de horario. Lo cual quiere decir que cuando hay problemas, toda la vida, cuando ha habido problemas de niños, tal, la que ha apechugado he sido yo, porque tenía libertad de horario. ¿Vale? Por tanto, yo creo que no es tanto el tener un marido científico, una pareja científica, sino tener una pareja con sentido común, sea cual sea su profesión y su cualificación, y sea cual sea su horario y el tuyo. Es una cuestión de sentido común, creo yo. Hay que hacer, claro que hay que hacer. En las cosas que nos habíais planteado eran tanto medidas de apoyo a las mujeres en épocas críticas como cuestiones de discriminación positiva, pues supongo que en evaluación o en cuotas, en comités, cosas de esas. Yo creo que hacer, claro que hay que hacer, y vaya por delante que a mí me resulta tremendamente incómodo que se haga. Quiero decir que a mí me molesta y me hace sentirme muy mal cuando en algún momento tengo la sensación de estar en un sitio porque soy mujer, además de mis méritos, ¿vale? Entonces, vaya por delante que a mí me molesta, pero yo creo que sí que hay que hacer. Lo que creo es que es difícil saber qué. En cuanto a las medidas de apoyo, el problema es que la fase de maternidad de muchas mujeres es una fase en la que la mujer, sobre todo actualmente, no está estabilizada. Entonces, a una persona que no está estabilizada, que anda de postdoc o que anda como anda, darle un apoyo es difícil realmente, ¿vale? Y un apoyo temporal, esporádico, de personal poco experto, a lo mejor es un problema añadido, porque encima la persona tiene que preocuparse de esa persona que le está supuestamente ayudando. Entonces, a mí se me ocurre que una medida de apoyo importante para las mujeres y para los hombres, para cualquier persona investigadora que en un momento de su vida tenga que rebajar la dedicación a la ciencia, sería fomentar los grupos grandes, muy interrelacionados, en el que porque se vaya la señora IP del grupo de baja maternal, no pasa nada, porque el grupo está muy integrado, funciona muy bien, y entonces sería lo mismo que sea la señora la que se va de baja que sea el señor el que, porque tiene muy bien y muy bien organizada la cuestión de la conciliación, es el señor el que se toma el periodo. Eso sería una buena medida que no se fomenta en este país, por mucho que las políticas científicas digan que se fomenta los grupos grandes y muy eso, yo creo que no es verdad. Y luego, en cuanto a la discriminación positiva, que a mí también me incomoda mucho, yo creo que sí que debe hacerse y un poco entendido de la misma manera que tampoco me gusta ir al dentista, pero entiendo que para mí es muy bueno y voy religiosamente. Bueno, pues no nos molestemos cuando alguien nos llama y nos dice que te llamo porque tengo que poner una mujer en la mesa y vayamos, claro que sí, aunque nos resulte incómodo porque es la manera, hay que hacer caso a los sociólogos.
Los sociólogos lo dicen y no son los que saben del tema. Entonces, yo creo que, claro, hay que hacerlo. Y lo último que me gustaría decir es que a ver si esas medidas de verdad funcionan y conseguimos una cosa que no sé si a vosotros os ha llamado la atención, pero es que en la 48ª edición del Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular no pase como en la 38ª, en la que, recordad, la mesa que presidió la inauguración. Recordad esa mesa. Recordad que lo que había allí era cargos. Cargos. Presidente del Consejo, rector de la Universidad de Valencia, presidente del comité organizador, una única mujer entre 7 personalidades. Pero claro, si son cargos... Ahí voy. No es que nos haya querido invitar a una rectora, es que no tenemos una rectora. ¿Vale? No es que quien ha organizado el Congreso haya sido tan descortés que no ha invitado a la persona adecuada. Es que no es mujer la persona adecuada. Entonces, yo creo que eso se tiene que conseguir. Y si hay que poner medidas de discriminación positiva, por mucho que nos moleste a nosotras mismas esa sensación, hay que hacerlo. Yo pienso en lo mucho que ha cambiado la situación de la mujer en el mundo laboral en no tanto tiempo, ¿no? En los últimos 30, 40 años, y creo que hemos avanzado muchísimo. Entonces, eso es lo que me hace ser un poco reticente, y a todas nos molesta lo de las cuotas, la discriminación positiva. Yo preferiría prescindir de ellas, sinceramente, y que las cosas fueran ahí simplemente porque somos capaces de llegar ahí, no porque lo forzamos. Pero bueno, puedo estar... Es lo que tú dices, todos los sociólogos dicen que es la manera, pues probablemente sea la manera. A mí, también hay cosas y cosas. A mí, pues por ejemplo, en el instituto, con los comités de éticas y tal, en general todo es paritario. Entonces, ¿qué ocurre? Que somos menos mujeres que hombres, entonces estamos muchas más veces, mucho más, pero me da igual, esas cosas, bueno, bien, pero en cuestión de cuotas de... O sea, yo prefiero que sea por mérito, si sé que todos estamos muy... Que yo cuando cojo un currículum tengo mucho sesgo social de mirar y de esto y del otro y de más allá, sí, pero no lo sé, yo la discriminación positiva no lo veo. Y luego en lo que sí que creo que habría que hacer mucho, mucho hincapié es en la parte de la educación, de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de educar en que somos capaces, somos diferentes, obvio, pero somos capaces, hombres y mujeres, ¿no? Y lo último que voy a decir, igual es un poco... vi el otro día un anuncio en el YouTube de una... Era una compañía de estas de cremas de mujeres, ¿no? Entonces era claramente muy... para llamar la atención, pero a mí me pareció muy ilustrativo. Que cogían a gente, tanto hombres como mujeres, de unos 30 y pico años, los ponían delante de una cámara y le decían, corre como una chica, ¿vale? Y entonces, igual muchos lo habéis visto, pues corrían así, ¿vale? Ahora corre como un chico. Y tanto hombres como mujeres se ponían a correr así. Y luego llamaban a niñas, niños de 7 o 8 años. Y le decía, run like... Bueno, porque era en inglés. No, corre como una chica. Entonces, lo primero era muy gracioso porque lo primero ponían cara como un poco extrañada. Diciendo, como una chica, es que soy una chica, ¿no? Y se ponían a correr. Normal. Y luego un chico, run, o sea, corre como una chica. Y se ponía a correr. Entonces, claramente ahí hay un cambio tan grande en la sociedad, desde que eres un niño que tiene 7 años, que esas cosas ni te planteas. O sea, ¿qué es lo que hace que de repente correr como una chica es completamente distinto a correr como un chico? ¿No? Pues eso para mí es una metáfora también en el mundo profesional. Y yo creo que eso, la parte educacional es muy importante, tanto en hombres como en mujeres. Y ya está. Bien, yo quisiera terminar esta parte diciendo que creo que, como era esperable, ha sido de mucho interés, que se han puesto muchas cosas encima de la mesa y quizás lo que todos debemos y podemos hacer es no meter este tema en un cajón y tratarlo la vez próxima que se ponga encima de la mesa, sino acordarnos de que vale la pena revisar todas estas cosas y cuestionarnos la situación. El principio de la ciencia es el principio de la cuestión, ¿no? Pues lo tenemos que estar cuestionando y pensando de manera continuada.